Hola, buenos días, おはようございます。無事にお墓に昨日着いて、まあ、早速お墓に来たら絶対に行っときたいのがメスカル蒸留所がメスカルだらけなんでね、お墓は蒸留所に早速今日行きたいと思うんですけど、今日はアモーレス、ね、マンゴスチンでも、たくさん置いてると思いますけど、の蒸留所に連れてってもらう予定になってます。で、こっちのアモーレスの蒸留所の担当者さんブラスさんから連絡があって、明日8時半から9時の間に迎えに行くねってやっと連絡してくれまして、で安心してたんですけど、ただいま朝の9時半もう過ぎてるんじゃないかな、朝9時半で間に来るんかなって感じですね。こういうこともよくあります。メキシコです、オアハカです。こういうこともよくあるんで、そこは本当に身を任せ、オアハカに身を任せのんびり待ちたいと思います。まあ来てくれると思います。この後早速出発したいと思います。Vamos. はい、ということで、ブラスさん、すいません、なのでちょっと先に朝ごはんを食べちゃいます。待っててもねしょうがないんで、おすすめの朝ごはんのレストランに行きました。ここはパン屋さんなんですけど、パンもめっちゃ美味しいけど朝ごはんもすごい美味しくて、これエフリホラーダスって言って豆ですね、豆を煮込んでそれをペーストにしたエフリホラーダスって言って、隣がこれをタサホ、オアハカでタサホって言うんですけど、テラキです。これもメキシコの朝ごはんの定番、緑のソースと赤いソースと干し肉、タサホですね。無事にちゃんとピックアップに来てくれたんで向かってます。まずはモーレスのアガベ畑が栽培してるアガベを栽培する場所があるんで、そこに連れてってもらってます。で今通ってる道がメスカルルートって言って、もうすでに見えてきてますけど、アガベのが栽培してあったりとか、あと蒸留所がこの辺りにすごく集まってます。いやいや、soy el director agrícola y me encargo desde bajar la semilla de los agaves hasta llevar el agave a la orilla de la chimenea, como dice Joaquín Sabina. Y ahí yo pongo el agave ya cosechado, pero mi principal función es todo el campo, desde la semilla, los hijuelos, el vivero, después el semillero, el vivero, luego la plantación, el mantenimiento de la plantación por todos los años que tarde la especie en desarrollarse y llevarla a su madurez fisiológica, que es cuando ya está lista para hacer mezcal. La cosecho, la jimo, aquí en Oaxaca se dice en corte, en tequila se dice jima, y la pongo en el palenque, y de ahí se arranca el equipo de destilerías. Tenemos solamente, por ejemplo, el principal agave que se cultiva es el espadín, y es como el mezcal más común dentro de las especies de agave. El otro, el que le sigue y que ya se ha domesticado, es el agave potatorum, que es el tobalá. Y el tobalá ya hicimos un lote de agave que nosotros plantamos en el 2014. Ya sacamos el primer lote de agave como domesticado, se puede decir, de silvestre cultivado, y lo hicimos hace en marzo.
Mi mezcal favorito, dice un amigo que el mezcal, el mejor mezcal es el que tienes enfrente. Y el, mezcal que te tomas es el que te mereces. Realmente no habemos expertos, somos expertos en nada. Vamos construyendo la categoría, vamos haciendo, vamos diciendo. Lo único que sé y que me gusta, y ya me quité todos los títulos, ingenieros, maestros, doctorantes y todo, es, ahora solo soy mezcalero. Todavía aquí van, recolectan comida de la, del campo directamente, allá está la señora ahí arriba. Sí. Ah, sí, cierto. Sí. Pues eso todavía es bastante usual aquí. El, conservando su... Hola, ¿qué tal? ¿De todo? ¿De todo? ¿Un poco? Eso. Hola. Buenas. Buenas. Hola, Taeko. Mucho gusto. Pues, el maestro mezcalero, él estuvo trabajando con nosotros directamente en nuestro palenque. Uh-huh. Él fue el maestro mezcalero del palenque de Amores y pues trabajaba con nosotros, ¿no? Con, digamos, con un sueldo. Entonces, él nos enseñó a nosotros a procesar diferentes agaves, a procesar, a destilar en cobre, y el último más importante que nos enseñó él fue a destilar en olla de barro. O sea, Logia Tobalá que hoy tenemos lo hacemos en el palenque de Amores, pero el maestro Doroteo fue quien él nos enseñó a destilar en olla de barro. Pasa un par de años con nosotros ahí en el palenque como maestro mezcalero, y él toma la decisión solo con los programas que tenemos nosotros en Mezcal Amores, con la filosofía que nosotros trabajamos, que les platicaba, de cómo vamos trabajando con los productores para que vayan adquiriendo cierto empoderamiento y esa independencia, de la mano de la forma de cómo Amores busca que sea su mezcal. O sea, un proceso 100% artesanal, libre de químicos, libre de aceleradores de fermentación, libre de adulteración con alcohol de caña. O sea, un producto que sea 100% natural para que nos distinga como algo superior. Entonces él empieza con nosotros. Empezamos a apoyarlo con ciertos apoyos económicos, él con el conocimiento, nosotros con algunos soportes técnicos, y él empieza a crecer solo. Empieza, construye una olla, luego las tinas, luego aquí donde ven el palenque, las plantaciones, y poco a poco ha ido creciendo. Y como ven ahorita, pues todavía sigue en construcción hacia allá. O sea, el camino de Amores, lo que nosotros buscamos, pues es un camino sin fin. O sea, el chiste es que el maestro mezcalero pues vaya creciendo de la mano con nosotros. Lo que hacemos con ellos, los maestros, es garantizamos la compra de su producción mientras mantengamos toda la filosofía que ya estuvimos hablando. Desde mis abuelos han sido nuestros mezcaleros. Sí, y poco a poco pues ya seguimos con el mismo ritmo a trabajar, a cultivar el agave. Todo el proceso, desde la siembra hasta la producción del mezcal. Yo ahí, eso significa de la semilla a la copa. O sea, agave en conjunto, él lo cuida, lo procesa con la filosofía, él mismo lo va a procesar, él mismo lo va a destilar, y ese es lo que ustedes van a poder probar allá en el cliente. ¿Y cómo es su horario de trabajo? ¿De a qué hora? ¿A qué hora? Sí. ¿Mucho tiempo? No tenemos horario de trabajo. Mm. Un día llamaré y le seguimos trabajando. Casi las 24 horas. ¿24 horas? Y ahí descansamos mientras que claro, está respirando. Sí, mientras pues que sigue en cada punto. Las tinas es por punto, y cuando ya dio el punto, tiene que destilarse. ¿Tiene que? Todo tiene que ser a su punto, porque si no, tampoco el producto no da. No queda bueno. No. Pues una de las frases aquí que dicen los maestros mezcaleros es que el mezcal está cuando tiene que estar. Sí, no, es el punto. O sea, no antes ni después. Sí, sí. O sea, está cuando tiene que estar. Todo el tiempo tienen uno cuidando para que cuando esté en su punto ya se destile. Y la maca que tiene aquí, pues es precisamente por eso. O sea, si está destilando, si la tina ya está lista y es la hora de destilar, pues tiene que venir a la hora que está la tina. No es que de 8 a 6 está la tina, no, la tina está lista cuando tiene que estar. Entonces pues vienen, duerme aquí Doro, duerme ahí
personas de su equipo y es lo que... Hoy se fumula y tardan 4 o 5 días en fumultar. Ya después pasamos del alambique para la destilación y obtenemos ordinario. Ya la segunda destilación es cuando ya obtenemos puro mezcal. Entonces, está bien. ¿Ya probaron el mezcalito o no? ¿Le invitamos uno? Sí. Ok, perfecto. ¿Tú, Duro, no le estás echando esta? No, no, usted no. Ahorita no. Salud. Salud. Sí. Tenemos nosotros en el palenque tres hornos tradicionales de mezcal. Nosotros hacemos cocimiento con leña, de tres tipos de leña para ver de momento, que esa es la clave, por lo que nosotros damos el perfil ahumado, un perfil suave, pero un perfil ahumado diferenciado del perfil amores, ¿no? Uh-huh. Preguntarán, pues, ¿qué pasa con la leña en el mezcal? Nosotros aquí la leña que estamos utilizando, toda es leña que está certificada por Semarnat. Pues eso significa que nuestra leña es más cara, sí, sí es más cara, sin duda es más cara que un producto. Nuestro proceso de cocimiento, pues ya lo conocen, sigue siendo, hay que cargar la leña, primero encendemos leña, se hace el fuego, ponemos la piedra, la cantidad de piedra necesaria. La piedra se calienta al rojo vivo, después nosotros antes de colocar el agave tenemos que hacer el rajado, descogollado, lo partimos, acomodamos aquí alrededor y después se va haciendo el cono que se tiene que hacer. Uh-huh. Nuestro proceso de cocimiento tarda 48 horas para estos hornos cónicos. Para este hemos hecho unas mejoras y tarda un poco menos con la misma calidad de la cocción para el horno cilíndrico. Esto es igual que como lo hacen los maestros mezcaleros. La diferencia es que nuestra leña es 100% certificada y la combinación de maderas que usamos para darle el perfil al verde, ¿no? Una vez que ya termina nuestro proceso de cocimiento, siempre tenemos que tratar de dejar que el agave se enfríe para poderlo procesar. Dejamos que se enfríe un poco, no tanto, porque a medida que esté más caliente el agave vamos a tener mejor extracción de azúcar ahí. Entonces este es nuestro patio donde estamos dejando que el agave se permanezca, se enfríe, y en lo que esperamos es que pues, el caballo termine de hacer toda su labor antes de la taona. Esto no tiene más que un asunto de tiempo de espera, que esté listo el siguiente proceso. Ahora, aquí está el trabajo con el caballo. Si se fijan aquí, lo importante es que el caballo no lo está, digo, se detiene porque no me conoce y se asusta, ¿no? Pero no lo estamos ni golpeando, no lo estamos ni jalando, no estamos haciendo nada de eso. ¿Y cuál es la razón? Aquí el equipo de planta trabajó en un protocolo con la Universidad Autónoma de Benito Juárez, donde vinieron dos tesistas. Dos tesistas se titulan de como médicos veterinarios, y haciendo ese balance entre lo que el caballo puede trabajar, entre lo que el caballo puede hacer con su alimentación, jornadas de trabajo, y está documentado bajo protocolos internacionales de veterinarios. Entonces, el caballito trabaja solo, y los chicos de ahí solo le tienen que estar ayudando a mover la cama del bagazo y nada más. El objetivo aquí en la taona, el objetivo de la taona es la extracción del azúcar. O
sea, cuando llega el agave está completamente cocido, si lo metiéramos así a fermentar, pues sería complicado que se fermentara. Sí va a fermentar porque es azúcar, pero va a ser, el azúcar no está tan disponible. Lo que hacemos con eso, con la molienda, pues es que el azúcar se extrae y queda más disponible para la levadura del ambiente. O sea, aquí nosotros tenemos identificado cuántas vueltas tiene que dar el caballo, cuál es el tamaño de la cama, el equipo que ha estado aquí mide el tamaño de la cama, mide el tamaño de las vueltas, porque eso es lo que nos obliga para que el caballo no se sobreesfuerce. Directo, un saludo hasta Japón. Un saludo para allá. Saludo. No, no me hagas tan conchevato. Pues acá la formulación es... es este, lo siguiente, pues acá agarramos todo lo que se extrae del molino, pues ya lo pasamos a la tina, una tina de, hecha de madera de pino, y ya le echamos agua. Ya este, y al cabo de un día de estar remojado todas las fibras en agua, ya se formula. Ya la formulación consiste pues en, este, en estar moviendo todo el bagazo hasta extraer una masilla. Hasta extraer una masilla que, este, que es la que protege toda la... de la fermentación que sucede abajo. Uh-huh. Ahora, esta misma masilla es la que usan los alambiques, ¿no? Es la misma masilla que utilizamos para sellar alambiques. No, los alambiques, eso, ahorita que veamos, es la misma, ¿no? Es la misma, eso nos ayuda para que no haya fuga de vapores, uh-huh, y todo eso. Eso nos ayuda para que todo selle bien. Uh-huh. Que no salgan los vapores de alambiques, que no se fugue el mezcal. Esta, la fermentación dura alrededor de 8 días, ya se revisa, se checa que este, todos los azúcares, bueno, que todo el proceso de fermentación haya culminado, y ya cuando haya acabado todo el proceso de fermentación, ya le extraemos todo el bagazo y ya lo pasamos a los alambiques de, para la extracción del ordinario. No ponemos levadura, no estamos adicionando levadura, no adicionamos ningún acelerador que pueda ser algún nutriente que sea rico en nitrógeno, amonio, sulfato de amonio, fosfato, no adicionamos nada. Nuestros dos únicos ingredientes son agua y agave. Esto ya están por terminar, si se fijan las últimas que vimos con el maestro Doroteo, ¿se acuerdan que capas? Este ya tiene capas, aquí se hace una, o sea, por diferencia de densidades, uh-huh, esta masilla es lo propio del agave, cuando va... El bagazo que está aquí adentro, mira, si te asoma, puedes ver. Mm. Aquí está el agua y aquí está el alcohol. O sea, para terminar la fermentación, uh-huh, ya está listo, ya está, uh-huh, a casi nada. Si ustedes lo prueban, pruébalo. Y a ver si ya lo dominas. ¿Qué tan dulce o qué tan ácido lo sientes? Sabe ahumado. Ahumado, pero todavía no sabe completamente alcohol. O sea, todavía no sabe ácido. Uh-huh. Entonces este debe de tener entre máximo 3 días de fermentación. Para que no tenga azúcar, ¿no? Todavía le hace falta fermentación. Uh-huh. Sí. Entonces este es el trabajo del maestro mezcalero. ¿Qué es lo que hace el equipo? Pues viene, revisa, toma muestras, los llevamos al laboratorio que tenemos nosotros y tratamos de entender nuestro maestro mezcalero cuando viene y dice, esto todavía no es, uh-huh, todavía no está, uh-huh, pues nosotros lo que intentamos aprender y medir qué significa cuando nuestro maestro dice no está, entender qué significa que diga que no está. Entonces aquí lo entiendo importante, no estamos destilando ahorita, como vieron pues el proceso está hasta fermentación, lo que seguiría es, retomamos el trabajo a inicios de noviembre, ahorita está en fermentación, pues en los próximos días estamos destilando la primera destilación. Tenemos insertados termómetros con la única intención de nosotros estar controlando, además de como el maestro mezcalero flujo, además de la leña, además de temperatura, llevamos el control de temperatura para ir haciendo toda la curva de cómo se comporta nuestra destilación y al final de cuentas volvemos a lo mismo. No perder el agave, no perderle lo que ha tardado la fermentación, respetar al agave el tiempo que tardó en crecer y maximizando básicamente la extracción del azúcar que en su origen tiene disponible. Entonces, en el proceso de destilación empieza el calentamiento, la generación de vapores, empieza a subir por aquí, vamos a por las diferencias de temperatura, pasa por por la tubería y llega acá, donde aquí lo que hay es agua. Agua fría, el intercambio de temperatura por en la fase vapor
a la fase líquida se hace por ese descenso de temperatura. Esta agua debe de estar entre los 8, 9, máximo 10 grados para que la condensación se lleve adecuadamente. Del maestro Doroteo, cómo nos enseñó a utilizar las ollas de barro. Entonces, pues ahorita lo que vamos a ver es que en esta destilería, que es la destilería de verde, en este palenque verde, además de eso, también hacemos elogio a Tobalá. Estas son nuestras ollas de barro. Este fue un aprendizaje que tardamos en dominar, pero finalmente con el maestro mezcalero pudimos hacerla dominar el proceso de destilación. Si han visto o no han visto el proceso de destilación de olla de barro, la combustión sigue siendo igual. Se sigue siendo con leña, esta es la hornilla, aquí va la leña, el calentamiento se hace por aquí. Mira, no sé si te quieres acercar. Voy a hacer esto. ¿Es agua, verdad? Sí, es agua. Uh-huh. Es que están, ahorita no la estamos usando. Uh-huh. Esta es la parte baja del alambique. Aquí se deposita, ahorita están en desuso porque no estamos haciendo logia, estamos haciendo verde, pero todo el bagazo, la fibra, ya después de la fermentación, viene aquí adentro. Lo que hacemos nosotros es, se coloca aquí, hacemos el sellado con la misma masilla, o puede ser con harina de maíz, puede ser con propio maíz molido, pues algún elemento que funcione para sellar, pero que no caiga dentro del líquido, ¿no? O sea, realmente lo que aquí tradicionalmente usamos nosotros es la misma masilla. Hay algunos otros productores que le ponen maíz porque dicen que eso funciona mejor. Cada quien tiene su proceso, aquí en el mezcal no hay, cada quien tiene su fórmula. Claro. Entonces, el de nosotros pues sigue siendo la propia masilla del que vieron allá, ¿no? Uh-huh. Vean aquí adentro. Hay una penca de maguey. Hay una penca de maguey. ¿Qué es? Esa va a ser la cuchara donde va a fluir el destilado. Entonces, esta penca de maguey, pues es la que nosotros colocamos para que el goteo vaya cayendo aquí. El cobre, al momento que está la evaporación, aquí siempre está cayendo agua, el agua se llena, fluye por aquí, regresa y vuelve a regresar por aquí. Y siempre hay agua fría aquí. Pues ahí llega el agua, vuelve a subir por aquí, no está conectado, pero aquí sube el agua de nuevo y vuelve a caer acá. Y el agua siempre está en recirculación, sí, claro, para que siempre esta agua esté fría y que la condensación esté adecuada. Entonces, a través de la condensación, pues es goteo. O sea, este mezcal de olla de barro, pues es gota por gota. Entonces, el goteo va cayendo, cae en la penca de maguey y ahora sí ya fluye por el carrizo hacia donde está el colector de aquí. Y pues aquí tenemos la recolección y aquí es donde cae todo el tobalá de olla de barro hacia allá, ¿no?